Chasing a dollar sign like no one I ever seen. She my Wonder Woman. So I say, take a second, take it slow. But she just wanna keep control all the time. I say, lay it back, get comfortable. I let her know, I let her know. Don't worry about the details, baby, take your time. I got you tonight. Don't you worry about the details. Buenas, buenas noches para todos, muchachos. Espero que estén de la mejor manera. Comenzamos con la gran final de lo que sería Atenas League. Y como verán, no me encuentro solo, me encuentro con el grande de Semo. Hermano mío, tanto tiempo que no compartimos juntos pantalla. Ahora estamos por de fin, nuevo. Por fin, era hora, loco. ¿Hace cuánto no cateamos juntos? Hace un tiempazo, bastante te digo, un par de años, y, pa. Y como está la economía de la comunidad, es raro que contraten dos casters, así que gracias a la gente de Atenas League por hacer esto posible, porque ya es raro ver dos casters en un torneo. No es como antes, que por ahí era más común, ahora las cosas no están como para meter. Pero bueno, así que gracias a la gente de Atenas por hacer esto posible. La verdad, es un honor enorme junto a estar en la leyenda, el dios maldito del caster Zeus. La verdad que un placer verte otra vez, amigo. Gracias, gracias, hermano. Igualmente, hoy también tuve el gusto de compartir con Nacho también y bueno, me hizo recuerdo de muchas cosas cuando trabajamos antes juntos más seguido y bueno, ojalá que las cosas se mejoren y podamos compartir más en diferentes eventos. Así que nada, hermano, te cuento que entramos rápido justamente a la sala porque bueno, tuve un percance en el baño yo hace un ratito y bueno, ahí estuve. Se le salía el cucú. La tripón salía, ¿no? Por ahí, pero... Casi se nos va, gente, casi lo perdemos. Hola, me llamo, hola, bienvenido. Casi, hola, hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien, hola? Hola, ¿qué nombre te pegaste, loco, eh? No te mates tanto, hermano. Sí. Ay. No me gusta, porque no nos complica. Pero cuando se ponen esos nombres random, difíciles de pronunciar, que no sé si es charameo o lo que sea. Pero bueno, amigo, yo te pregunto, ¿estás listo? Obvio que sí, hermanito, estamos listos, ready. Comenzamos con todo, Semo, no sé si estás viendo ahí el juego.
Creo que se ve bien. Sí, ya lo estoy viendo. Full HD, 4K, me siento como... Mentira. Tengo el Netflix Premium de para 5 pantallas. Mentira que se ve pa'l culo, seguro, pero güey. No, se ve bien, culiao. Mientras se pueda leer, me han pasado cosas peores. Peor es narrar Valorant sin ver nada. ¿Cómo hace? Me ha pasado. Era pura intuición, era ver la silueta y castear lo que podías. Y hablando de castear, no toques ya, frente al enfrentamiento. Vimos a Joe que termina pereciendo las balas que lo traspasaban. Cae uno, dos, en manos de Moto Vías y justamente KMX. También termina pereciendo, vuelve los brazucas. Vuelve los brasileños, se matan. Tenemos ya al señor Moto Vía, lo tenemos a Biel que empieza a pegar justamente con todo. Dios mío, Moto Vía que viene motorizado y a toda velocidad termina siendo el carterista. El carterista del Free Fire le roba a los rivales y los deja tendido por el piso. Una cosa impresionante lo de Motoveo, qué lindos tiros sensuales, por el amor de Dios, cómo comenzamos con todo. Ahora, en esta ocasión, mirá qué lindo, tu Brasil de la nada terminó por hacer un baile de capoeira y una caipirinha de pasada, Chucky, que lo tenemos ahora en este momento pegando unos rojos tremendos y asimismo tenemos un poco de acción por su espalda, lo mandan a mimir y ahora mismo los chicos tienen que tener cuidado, Semo, porque se rompe el posicionamiento de ellos y bueno, pierden por así decirlo la caída, a pesar de que tienen 5 eliminaciones hasta el momento. Sí, vienen pisando fuerte la gente del Seventeen y también en la casilla 3 del doble uso oficial, bastante complicado en el uso. Ya intentando salir del momento conflictivo eran ellos los que estaban peleando en Sentosa y seguimos el enfrentamiento eterno a la parte de Sentosa. Los Steven ya 2 asesinatos en la escuadra correspondiente al War Latino, un War Latino que vuelve a la escena del competitivo. Steven que coloca la pared, bienvenidos a todos. Hola, Luquitas, ¿qué haces, Luquitas? Un beso enorme para vos, para Diego. Roma, hijo mío, Roma, hijo eterno. Yo te cuento que el Fragata es hijo de la gente de los gaming. Los tenemos, pero comprados. Esto que es nuestro ya, prácticamente. Y hablando de token, acá vemos una escuadra que suele tener de token a varios jugadores. Una escuadra de 19 que resplandece la Super League. Viene resplandeciendo monocromática por el momento, pero viene resplandeciendo poco a poco, seguro. Vienen a plena, es más, 19 viene de hace un ratito. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Hola? Fue Zeo, gente. Hola, hola, hola. Ah. ¿Se me escucha o no se me escucha, Semo? Sí, ahora sí, ahora sí. Ay, Dios, pensó. Me asustaste porque medio como que se empezó a cortar el internet, no sé sí, si. Sí, te escucho, te escucho. A ver, para. Sí, te escucho, te escucho. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Por un ratito no te escuchaba más, dije, ¿qué pasó? Tengo miedo, dije. No, 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 estoy acá, pero se me de tiempo te escucho. ¿Se me escucha con delay? No. ¿Bien? ¿Se me escucha? Va, creo que no, no sé. Yo te escucho creo bien no, ahora. No sé. ¿Qué estoy diciendo ahora? ¿Qué estoy diciendo ahora? No, se me escucha, entonces... Amigo, perdón, gente. Es que hay problemas técnicos con el internet. Creo que es mi internet, porque esto no lo hacemos hace rato de compartir pantalla. Así que vamos de a poco. Y no sé si me estás escuchando en tiempo y forma, pero te decía que los chicos de 19 vienen de ser campeones de la Liga Pro Sur. Vienen de ser los campeones, los muchachos, con 120 puntos pero por encima. Mejor es baratro. Es claro. Es verdad, está como baratro. Perdón, claro, están los chicos de 19 eSports, pero representando a baratro en esta ocasión. Así que con todo en esta gran final, vamos a ver si pueden ser campeones de nuevo estos jugadores con la escuadra de baratro. Veremos qué termina por suceder, pero arrancaron tranquilos. Nos quedan 44 jugadores. Si bien tuvimos enfrentamientos, tenemos una transición lenta. Hablemos a los chicos de la 11 de Quisqueya Academia. A Jera, a Iván, a Nico y a Jan que vienen tomando impulso ya en los enfrentamientos que empiezan a suceder. Jugadores que en este instante empiezan a desmerecerse, empiezan a caer y a la distancia. Se ven las tormentas, se ven los rayos, las centellas. Nico que empieza a buscar a Chucky mientras tanto. Termina por confirmar la eliminación, un Chucky, el muñeco maldito que se enciende. Y parece que puede haber enfrentamiento, lo que acaba de pegar Nick Boy. Simplemente hermoso, el artista que viene pintando el campo de batalla con la sangre de su rival. Esa bala era una maldita pincelada que le termina estampando la cara al rival. Pero no termina por caer Nick Boy, que sigue con la presión constante. Empieza a flanquear, ya mientras viene, aguantando, resistiendo. A ver el lobo solitario que decía hacer. Viene abriéndose de la escuadra. Hasta el momento, ¿verdad? Mucho fuego, mucha bala, pero pocas eliminaciones para la escuadra que queda. Vienen ahí los muchachos complicados en este momento. Perdón, Semo, si no cambiaba de casilla, es que estaba viendo algo acá en el chat. Que veo que Sabina está borrando los comentarios de alguien por acá. Chicos, tranquila, Sabina. Hay que dejar, mientras no se insulten, no borres nada. Si hay insultos, sí. Pero vamos a dejarlo así, sí, por favor.
se pudra todo, ¿no? Sí, no, por favor, no, porque así no tenemos problema. Vamos a tratar de ser tranquilos, dejemos la diferencia de lado para que todos podamos comentar y apoyar a sus equipos. Y lo importante es dejar tu like en la transmisión, que igual ni se ven los likes, pero yo siempre hincho las pelotas con eso. Atento con los chicos de la escuadra número 1. Tenemos a Seventeen con todo, un total de 7 eliminaciones hasta el momento para los muchachos. Reventando desde el apartado de Pochinog y un tanto encerrado. KMX, cuidado que se me desmaya en este momento el jugador. Y bueno, atento con esto y aprovecho el espacio. Hacemos también para mandar un saludo a toda la gente que está apoyando en el chat, que también pasaron a saludarnos. Y nada, gracias loco por estar apoyando en el directo a su equipo, que es lo que más me importa. Más que un saludo hacia nosotros, que estén apoyando a sus equipos, loco, porque es la realidad, para así la comunidad crece, ¿no? Sí, obviamente, yo quiero mandarle un saludo a Lucas, que es caster de comunidad, Dieguito también, es el segundo mejor caster de Uruguay, porque el primero es aquí, que les habla, o sea, un tal Simo, que es uruguayo de sangre. Rico. Digo, queda relegado a un eterno segundón, siempre cebollita, así que un saludo para vos, papi la cola, veníamos a Madsine, y ya viene tomando impulsos, hola chicos, el WC oficial. Ahí Sammy viene cayendo este momento. Sammy también, jugador verificado. Tenemos a todos los FFL que ya me siento. Alan Quintana, Xavi, que termina siendo Zeus. Acá lo tenemos a Zeus Xavi y Alan Semo, no sé. Acá le hacemos la competencia. Ahí Pantoja, que viene cantando una canción. A ver qué termina por hacer Isabelito. Ya termina por buscar al rival tendido en el piso. No hay que hacer, pero el enfrentamiento que no cesa. Es el infiltra de la bala justamente por el vértice izquierdo de la pared. Esa mínima abertura, un pixel bastaba para que ese jugador viene apareciendo rápidamente. Tío, que viene avanzando, ya trata de conectar. Viene tomando la altura. Viene también tomando impulso y yéndose por las escaleras. Pero 45 jugadores. Increíble que a este momento de la partida siguen habiendo 45 jugadores, todos jugando modo saca, yendo por fuera, y hablando de por fuera, viene Intra, sale, y ahora aparece James King, justamente el rey del juego, haciendo posible lo imposible, y esto no cesa, esto no se acaba, James King que viene buscando preparar la granada, ahí vemos la de corrosión que termina siendo soltada, viene preparándose para el enfrentamiento final. James King comienza la cacería, pero cuidado que me lo pueden desplumar en cualquier momento, ¿sí? Cuidadito que la cosa se pone complicada, entra y sale como dijiste, como anoche, una locura. Vamos a ver qué pasa con los chicos. Estamos en horario fuera de protección al menor, así que por ende vamos a ser bizarros como nosotros mayormente somos. Así que chicos, siéntanse como en su casa, vamos carajo, es como un programa de Yayo esto. Así que acuérdate, tenemos el castigo muy bueno por parte de Gámez, que anda empachado, busca el rojo. Él no conoce la amarela porque siente como que es un color hepatitis y al final lo hacía y lo hace de manera correcta, pero se nos va para el suelo. Complicados ahí los chicos de la escuadra número 7, te digo, Semo. Los dragones que ahora en este momento estaban escupiendo fuego, pero le tiraron un baldazo de agua. Así es, un baldazo de agua fría. Venían encendidos fuegos, venían haciendo una hoguera directamente encendiendo el campo de batalla, pero le cayó un baldazo y termina quedando solamente humo de la gente del Dragons. Vemos a los chicos del BLCG, ellos a todos justamente tirando las utilidades, los recursos, las granadas, así que los que empiezan a hacer el daño perpetuo, todo lo que se. Viene curando, viene vendándose, cierra las heridas. Ahí vamos a Santi, mientras tanto viene abriéndose paso por la parte baja, por ahí fuera de la tormenta. ¡Hay rivales! Esto es que termina por eliminar 40 jugadores. Estamos en la Atenas League. No te olvides vos de compartir el directo. ¡Compartí el directo! El que no comparte es gorreado. Así que si no seas gorreado y compartilo, compartilo, no sé cómo sea gorreado. No me digué que recién arranca una relación, Semo, no te la puedo creer. Ya me están poniendo los cachos. Y bueno, ya nadie muere mucho, eso ya lo tengo entendido. Así que me quedo tranquilo, me cebo un matecito. Y veo que estás tomando un mate. Por ahí escuché el ruido y pensé que era un ruido raro de nariz, pero me di cuenta que era una. Era una succionada. Yo escuché, ¿viste? ¡Epa! Estaban a los raquetazos, estaban ahí, ¿viste? Estaban los raquetazos, estaban en un torneo de Federer ahí. Inalbandial, una cosa impresionante lo decimos. Ahí tenemos el enfrentamiento que está con todo, hermano. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los chicos de la escuadra número 4 de Ghost. Y déjame decirte que unos mates a esta hora van como piña. Yo, si tomo mate ahora, me voy por el inodoro. No toco el mate hasta después de la transmisión. Porque. No, yo no puedo castear sin mate, no puedo. Igual que castear sin música. A mí me dicen, ¿cómo puedes castear con música? Porque te pregunto a todos mis colegas, che, ¿te gusta escuchar música mientras castear? No puedo. Yo soy una persona que escucha música mientras casteo y dejo que mi mente fluya. Está bueno. Y el mate nunca falten. Y lo que no puede enfrentar es el enfrentamiento que viene dando Seventeen. Que vienen haciendo lo que quieren, vienen haciendo lo que se les cantan. Yadu, la sombra que viene apareciendo y también desapareciendo. Todo lo que se le aparta por la parte frontal. Otobea que viene avanzando, Chavice. Viene el enfrentamiento. Chuque que propone, Chico que conecta. Y la pared que se antepone a la adversidad de una pared. Siendo, intentando proteger Motobea. Que comienza a buscar la gloria. Va a intentar resplandecer. Va a intentar perpetrarse, inmortalizarse. En esta primera sala, Maxito. Seguimos a
a Carmita. Mientras tanto, creo que levantaron a su compañera Pantoja. Estaba tendida en el piso, pero logra levantarla en el momento preciso. Así todo, que anda motorizado, vas a caer, sí. La terminan tumbando, se regaló, se puso un moño, Zeus. Y se termina, pero casi en dos pedazos. Se terminó obsequiando y así me dejaron pelado a mí el otro día porque me puse el moño. Así que cuidado con esto, Lucas Gamer. Con todo el enfrentamiento por ahí, la sombra que recibió un fuerte castigo. Nahuel, que estaba intentando hacer lo propio, se le complica un poco las cosas, se tosquea y lo mandan a dormir a los muchachos. El MG que está con todo en la partida, sumando más eliminaciones en este momento. Te cuento que Kiskei Academia ahora los tenemos ahora mismo avanzando a contrazona. Pero si vamos al caso, tratando de poder hacer el daño al mismo tiempo. Complicaciones ahí para los chicos. Lo vemos al señor Chan que aterriza con todo en el puente. Pero déjame decirte que están copando todo los muchachos ahora de LMG en esta partida, al igual que varios participantes en esta sala. Teníamos un número de 38 participantes recién y de la nada tenemos 23. Es una cosa impresionante lo que se está viviendo en esta final. Muchas cosas campeadas directamente estamos teniendo, ¿no? Es como que mucha estrategia hacemos. Sí, estrategia, digamos, hay miedo, hay precaución por parte de los equipos. Guarda con Maxi que luce intentando buscar la gloria, jugando en dúo versus escuadra, pone la mira por cuatro en la pared que no logra ser traspasada. Empieza a buscar, decide replegar, seguir a buscar la cobertura por dentro del generador, no, termina siendo el búnker nuclear. Vemos a Santi, mientras tanto, Enzo que termina por caer. Ahí vemos que trae Velocita Hex, jugador mío, Enzo, gran jugador, gran soporte. Y Motovea que viene haciendo el show. Le hace honor al nombre. Comienza el juego perpetuo por parte de la escuadra número uno. Una escuadra que va a intentar llevarse siendo la muerte personificado, siendo la maldita pesadilla de este juego. Ahí vemos, máximo lo Freddy Krueger. Se mete la mente dentro de su rival, empieza a tratar de buscar la abertura y recibe castigo. Empieza a moverse todo hacia el cielo, retroceder. Ya vemos las paredes que aparecen y siendo las mejores aliadas de estos dos jugadores. La pared siendo la mejor amiga que viene dando protección. Una buena cobertura. Tenemos una escuadra número 10 de la gente del LMG que también viene haciendo una gran cantidad de eliminaciones. Y Chucky que sigue sumando bajas. Guarda con el muñeco maldito que puede llevarse a todos. Y anda a modo Psycho Killer. Anda pleno justamente el señor Chucky con todo confirmando las eliminaciones. Cero que está complicado ahora en este momento. Me parece que la va a pasar mal justamente fuera de zona 70. Los señores de Brasil ahora en este momento copando todo en lo que sería esta zona. 20 segundos nada más para que de a poco se nos cierre la partida. Bermuda que ahora va a tener un broche de oro, me parece, para los chicos de la escuadra número 1. Vamos a ver si es así, si pueden mantener con todo la ventaja. Mirá qué lindo rojo por parte de KMX. Por ahí había uno que estaba quizás resguardado y lo parten al dios mesero. Quedaba ahora con toda la parte izquierda, la escuadra número 9. En este momento lo vemos a Maxi estando solo, intentando resolver la situación. Se le complica un poco las cuestiones y los muchachos ahora de la 9. ¡Baratro! Se nos van eliminados. Vemos lo que sería este final de sala y tenemos el enfrentamiento final entre los chicos de la escuadra número 10, LMG, y los chicos de 17 en el apartado de la nuclear. Así se nos viene el último enfrentamiento, una casilla 1 del 17, que se merece un Oscar, mi querido Zeus. Vienen haciendo una gran actuación, y sí, vemos a ese señor Motobé, mejor actor de reparto, pero de reparto de balas, de reparto de eliminaciones, que suma solamente 5 jugadores, deje que cae, y Chucky le da el punto final. Esto se acaba de victoria, y querido Zeus, voy a para la gente del 17. Que la verdad, la rompieron por completo, rompieron cabezas, rompieron actitudes, rompieron ganas. Y se terminan llevando una gran sala con, ¿cuánto? 12, 18 eliminaciones, si no me dan malas cuentas. Una cosa impresionante, sí señor, los chicos, como dijiste vos, ah, para que yo soy un queso con las matemáticas. Tenemos 12, 13, sí, 18, tenías razón. Tenemos... 18, ¿viste? Yo soy rapidito con la matemática. Ah, a mí me cuesta una locura, yo tengo la mente re quemada ya a esta altura. Estoy como para más, más para el sobre que otra cosa. Así que tenemos a los chicos. Segundo puesto, 7. Tenemos 11, 16 eliminaciones, si no me equivoco. Tercer puesto, los chicos de Baratro. Con un total de 7, 9, 14, si no me equivoco. Así que bueno, pasamos a cámaras un segundito. Vamos a charlar de la vida un rato. Excelente partida que vivimos. Y nada, chicos. Antes que nada, quiero aclarar algo. Hacemos también. Si hay algo que está mal, porque yo la verdad que perdí la cancha ya en hacer esto de la producción, háganmelo saber en el chat porque hace rato que no lo hago y no me quiero perder de nada, así ando un poquito perdido. Así que tanto el sonido, porque recién estaba viendo que Semo estaba narrando y creo que rebota en mi micrófono. Y eso lo voy a solucionar ahora. ¿Puedes poner la música que yo tengo muy fuerte en el auricular? No, es tu voz que suena por acá porque yo lo tengo al mango, tu voz. Y hace, capta las voces, los sonidos al revés. Es más, acá está lloviendo y ni se escucha. ¿Está lloviendo ya? Sí, está lloviendo. Quería ver gotas. Oh, yo quiero guita.
Yo quiero un implante de pelo, Semo, mirá. Dios santo, ¿qué está pasando con Zeus? ¿Tiene cuánto? ¿25, 26? ¿Cuánto tenés? Voy a cumplir 26 en un mes. No, amigo. Encima, mirá cómo me dejaron el moño cuando me robaron, amigo. Mirá cómo tengo. Pero no puedo ver nada, me está mostrando la pantalla, no es lo que me está... Ah, cierto, te estoy mostrando el juego. Bueno, me olvidé de compartirte. ¿Ves? Por eso te digo que me ando un poquito perdido. ¿Para que te comparto la ventana del OBS? A ver, el Windows. A ver, Gerson, no piense que te voy a pasar el bulla. Tenés que mirar la saga. Mira, no sé si llegas a ver ahí. ¡No! ¿Viste cómo tengo? ¡Santo Dios! Volvete judío, ponete el cosito ahí. Me pongo un kipá, ¿no? Volvete judío. No, amigo. Ay, gracias, me la aguanta, Diego. Que dice ser el mejor de Uruguay, pero nunca lo vi castear nada importante, Dito. Siempre ahí en las comunidades. Pero cuando... Si quiere competir por el puesto de Uruguay, que empiece a narrar torneos y lo vemos. Mientras tanto, está ahí comiendo banca. Vamos a ser malos ahora un ratito. Pero bueno, nada, ahí es el amigo, así que no lo tomen a mal. Somos amigos, pero bueno, siempre nos tiramos el hate ahí de por medio. Ah, es un hate sano. Es un hate sano. Sí, siempre la de el picanteo. Qué lindo cuando es así. Y bueno, che, saludos para toda la gente que se está copando. Bueno, Lucas, sí, a Lucas lo conozco, ya digo, también. Lo he visto en un par de lados. ¿Dónde lo viste? No. Sinceramente, nombre yo no recuerdo nada. Pero sí los conozco, los chicos los tengo en cuenta, bueno, de Instagram, algunos clips, gente que los conoce. Y demás. Son buenos pibes, buenos casters. Y me gustaría algún día poder compartir en algún torneo. Yo tengo ganas de hacer algo como se hacía antes, quizás con Science y eso, que era tipo las Caster League, algo de eso. Para que ciertos talentos también suban un poco, ¿viste? Capaz que en el ambiente de nosotros, porque ellos capaz que tienen sus cosas, ¿viste? Aparte. No, a ver, son pibes que tienen mucho talento, vamos a decir la verdad. Son pibes que tienen mucho talento, sí. Pero están en su lugar de confort. Por ejemplo, Diego es un pibe que castea bien, que lo tenemos ahí. ¿Te acuerdas que eso sí es una escuela de casteo? Yo lo tenemos ahí. Sí. En su momento le empezamos a mostrar y aprendí un montón. Creció un montón, igual que Lucas, los dos. Y bueno, por ahí Diego es más vago, que no le gusta, se ha casteado cuando quiere, y castea a mi comunidad porque tiene su comunidad. Dice, yo soy feliz así. Entonces, bueno, él es feliz así. Ah, está bien. Talento tiene esa obra. Tiene que animarse nomás. Claro, está bien. Entonces, capaz que uno está más tranquilo, más cómodo, ¿viste? Yo esto lo tomo como hobby chamba. Es un suma, ¿viste? Con las cosas. Me gustaría que sea solamente hobby, ¿viste? Para tomarlo más con calma. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué va a ser? Semo, querido. Tenemos la partida número 2 en curso, pero vamos a ver los mapas como quedaban para repetir a Sherson, que me jode, que le mando un abrazo grande también. Tenemos 70, ¿no? Que se quedaba con el bulla del Bermuda. Y ahora estamos con el desierto, hermanito mío. Y bueno, te dejo el pie de lo que sería esta segunda sala para que quiero configurar todo. Acabo de tocar hacer macana. Se nos viene un Kalahari. Mapa complicado, el mapa del soporte, le digo yo. Bueno, mis queridos amigos, le voy a decir el pónganse cómodos. Abróchense los cinturones y agarren las palomitas. La gaseosa, que el show ya comienza. Y sí, tenemos el arranque efusivo. Jugadores que empiezan a saborear la dulce derrota, a tocar suelo y oculto, que viene mostrándose por el momento. No se viene ocultando nada. Ahora sí busca resguardo. Y sabe la gente del DLC Sport, que viene presionando y sumando eliminaciones. A pleno, a todo ritmo, ATR, cajetilla, la cumbia, piola, perro, gato. Ahí tenemos a los chicos. Esa. De la cuadra. No era así, pero bueno, creo que iba por ahí. Los muchachos de la cuadra número uno. Ahí tenemos a los chicos de 70 que están con todo defendiendo lo que sería el posicionamiento ahora en la tabla, ¿no? Que van teniendo un buen puntaje ya que sacaron el bucha los muchachos en esta ocasión. Así que seguimos repasando. Andy, ¿cómo andas? Saludos para ti. Yo también me amo, muchas gracias. Así que... Qué genial total, así que seguimos repasando, hacemos. A ver qué pasa con los chicos de la Claudio María Domínguez, amor. Mucho, ¿cómo se dice? Romantistán estamos. Sí, estamos ahí. Romantistán, Linda War y la monarquía. ¿Te acordás de ese? algo me acuerdo. Yo tengo memoria a corto plazo, igual te digo. Te juro. Uy, Dios mío, hablando de memoria a corto plazo. Avise que se termina desconociendo completamente desconocido. Y sí, también caía. Modo fusilar y me lo terminan por fusilar. Ahí modo mascota, falta que le pongan la correa y lo saquen a pasear a Bici. Justamente el músico de la muerte oculto. Y también perecía directamente. Cabeceaba el piso, las cuatro extremidades. Como si fuese una mesa solamente. Lo terminan plantando César. Aparece el emperador de este juego. Aparece el maldito rey. Aparece el emperador de Roma. O el emperador de Kalahari. Como dice el dicho, cuidado César. Porque todos los caminos llevan a Roma y todas las balas llevan al centro.
Una cosa impresionante. Y lo que es del César, del de César. Y lo que es de Dios, hay que pagar, muchachos, todo en esta vida. Vamos a ver qué pasa con la luz. Buenos escopetazos. Recarga con todo ahora mismo el arma. Vamos a ver si puede encontrar el tiro certero. Al pecho, como se debe, partiéndole un pulmón y una costilla. Uy. Nada de rojos. El señor Naluso lo tenemos ahí con dos eliminaciones. Y en total la cuadra va sumando más y más eliminaciones. WC Oficial, con la mirada atenta de Sabina, están demostrando tener un fuerte impacto. Y no solamente Sabina está en el chat, sino que también está jugando y se está justamente sumando 5 eliminaciones. Una locura, está, ¿no? Está en el chat, está en todos lados. Es omnipresente, justamente, como Dios Jesús. Y omnipotente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vamos, modo chino estamos ahora. Modo chino embajador. ¡Parió! modo embajador de Flow Energy. Sí. Embajador cordobés de Free Fire, Flow, Argentina, Gamer Teach y presidente de la nación. Y amigo de Obama. Guarda con Mancina, aparece jugador de Furious Gaming, la furia presente. Ahora será el uso. Ya llegando. Ahí vemos la chismosa Doña María, la vecina de Zeus. Empieza a denotar posiciones. Empieza a chismosear. Guarda con Sabe. Yendo a buscar la gloria. Sin nada que perder, todo por ganar. A punta de determinación. Y si vemos un gran temple por parte de este jugador o jugadora que termina siendo historia. Sabe con 5 eliminaciones. Naluso que termina pereciendo directamente, caía imbuido en el sueño eterno. Ahí Zeus guarda con Naluso. Vuelve a aparecer lo que viene por pegar. 222 en la cabeza. Un disparo espectacular. Ahí termina por abducir la cabeza. Ahí tenía un imán de balas. Todas las balas dirigidas terminan haciendo una parábola perfecta. Que termina por estripar el cerebro. Ahí vemos un disparo quirúrgico. Fue la hacía una lobotomía. Una escuadra de la casilla 5 con Pantoja con una sola eliminación. Y jugadores que vuelven a aparecer. Una cosa de loco, lo que juega Naluso, amigo, esa sensibilidad tremenda que tiene, es una cosa impresionante, loco. Che, y aprovecho a mandar un saludo también a Sol, que ahí está haciendo el aguante justamente en el chat. Y bueno, pasar a saludar a nosotros y también justamente, bueno, toda la camada, ¿no? Ahí de Lucas Gamer, toda su gente apoyando con todos sus chicos de la escuadra número 12. Que mira, ahora veo que se van eliminados, lamentablemente, los muchachos. Ahí, tranquilos, chicos, que todavía nos quedan 2 partidas más como para empezar a repuntar un poco, Semo, así que tranqui, tal que un tropezón no es caída, a seguir intentando para que las cosas salgan como uno quiere. Y bueno, seguimos repasando, a ver qué onda. 40 participantes, hay partidas muy vividas, amigo. Como dijiste vos, hay un poquito de miedo como por ahí. Sí, se andan todos. ¡Uy! Sí. Hablando de miedo, al toro que le terminan por temblar las patas directamente al matador del toro. Y termina siendo churrasco. Ahí va el tiburón sin jugar, de Franzaurio. Empieza a moverse, guarda con el tiburón blanco, trata de esquivar las balas. Ahí vemos que viene nadando, sí, y termina siendo su mar. Está nadando en un mar de sangre el rival Franzaurio, que termina por confirmar la eliminación. Y tiene el tupé de levantar a su compañero. Ahí vemos la dupla animal. Ahí justamente el shark, el tiburón, con el toro de Bull haciendo de las suyas. Y el enfrentamiento que sigue, guarda con Pachu. Pachu que se lleva la iluminación. Pachu. Y sí, una kill repartida para cada uno. Híbrido. Así que seguimos con... Ay, modo 5 codificar, estamos ya. Qué hermoso. Ay, yo me muero con los clips, Emo. Te juro que después te los voy a pasar a vos también. Yo se los paso, viste, un par de amigos que conozco. Nos morimos, amigo. Y nosotros casteamos modo hablemos sin saber, ¿te das cuenta? Y sí, está como Natalia o Rafa de Villa Domínico, viste, con Yayo. Ay, me muero. Ay, Dios. Eso pasa cuando nos juntas. ¿Se dan cuenta, gente? Nos ponemos a hacer de todo un poco. Somos unos showman, Zeus. Literal, amigo. Yo con vos tengo esa sinergia que quizás no tengo con otro. Bueno, con Nacho también a veces nos cagamos de risa, ¿viste? Es una cosa que tenemos buena química. Pero con vos nos ponemos a hablar boludez y somos eternos directamente. Es una cosa de locos y yo creo que eso suma bastante, porque bueno, son cosas quizás muy de acá Argentina y de Uruguay, digamos, ¿no? Pero yo creo que la gente más o menos entiende, los que son de otros países. Sí, pero bueno, yo vivo, a ver, vivo en Argentina de los 8 años, así que por ahí cuando Diego dice soy mejor de Uruguay, tiene razón, porque vivo en Uruguay, yo vivo en Argentina, soy, creo que más argentino que uruguayo en este momento de mi vida. Pero bueno, nos quedan cuánto, 39 jugadores en esta sala número 2 de 4. Que tendremos en lo que termina siendo la gran final de la Athenaeus League. Si justamente veremos si aparecen los caballeros dorados. Que sí, terminan teniendo la B en este momento. En vez de los caballeros dorados, los caballeros verificados.
y Traigan queriendo hacer la del meteor de Pegaso ante ponerse la adversidad y buscar el patriarca para darle la sagrada sepultura. Y se mete, ya sumando cuántas eliminaciones, aparece LMG con una gran cantidad de bajas. Tiene 8 en total para ser exactos. Sigue la búsqueda incesante de Traigan, que quiere cobrar venganza de su compañero caído. Ahí vamos, la Charbaster, arma letal, alma, que termina siendo infundida, que termina siendo ensamblada en el mismísimo diablo. Y un Traigan que termina siendo el emisario de Satanás y llevando todas las almas para el fondo del averno. Los muchachos de LMG están a dos manos, amigo. Terrible lo que juegan y siguen sumando desde la partida anterior, que vienen así acelerando como tren sin freno. Vamos a ver cómo van los chicos de Seventeen, que se llevaron el bulla en la partida anterior. Andan bien, tranquilos. Se están tomando las cosas como con soda y con calma los muchachos, ¿no? Así que eso está bueno como para poder definir con todo lo que sería esta segunda sala. Hasta la tercera hay que definir. Hablando de soda, ¿sabés qué? Hice una volucompra y me compré una máquina de soda. ¿En serio? Pero está bueno. Sí, pero está espectacular. Gracias a mi señora que vamos a comprar eso. Sí, bueno, vamos a comprar, y la verdad que fue la mejor volucompra que hicimos porque para, genial. ¿Cómo me ahorro de comprar gaseosa porque compré los tubitos para saborizar. Ah, bueno, eso es, amigo, pero no es una volucompra, es algo necesario, un lujo directamente que va como trompada, te digo, amigo. Literal, está bueno. No, pero zafa, tiene gusto a soda y le pones el saborizante y... Tengo el limón y pomelo y está buenísimo. La verdad que está genial, genial lo que viene haciendo Matzin, que ya termina por conectar el salto. Uya. Que termina siendo factible para adentrarse en territorio enemigo. Ya se mete dentro de la defensa, que termina siendo penetrable. Le termina por irrumpir y la cacería que comienza, hermano de Matzin. El agente del WC oficial, llevándose una gran cantidad de bajas. Terminan ya por ser los genocidas de este juego, con un total de ¿cuánto? 18 bajas. Y el contador de muerte que sigue presentándose, Zeus. Siguen sumando los chicos acá por este lado. Matías, que estaba bajando pajaritos con la gomera. Sí, señor, una cosa impresionante. 5 bajas hasta el momento. Lo de los chicos de WC oficial. Y seguimos repasando en otras escuadras a ver qué onda. La 4, vamos a hacer un repaso tranqui, ¿no? Ya repasamos a los dos de arriba. La 4 tenemos a los chicos de Ghost. 0 eliminaciones. Tranquilos, la 5 por este lado. War Latino, 2 eliminaciones. La escuadra número 6 tenemos a los chicos de Genesis y GG. Ah, eso, no repasamos a las escuadras justamente que están jugando esta gran final, Semo. Pero bueno, ahí de pasada ya la estamos repasando. Ya nos conocemos. Genesis y GG en el 6. Dragons en el 7. BL en el 8. Tenemos en el 9 a los chicos de Barato, que justamente tienen enfrentamiento por este lado. A ver qué pasa con los chicos de Vara 19. Tenemos a los muchachos ahora con todo haciendo el castigo a la distancia. El señor Elite quizás no tiene tanta visión de lo que sería ese apartado, pero sin embargo sus muchachos siguen dando un excelente juego. Y me encanta cómo pasa la ventana, como recanchero, recarga el arma, pega el saldo, le manda el disparo en el pecho como tiene que ser. Es un canguro en este momento, J, marcando la séptima eliminación. Este señor, que en el rush es el señor Rey de Reyes, hermano, déjame decirte, porque me encanta la manera de ser letal que tiene justamente J en los enfrentamientos 1v1. La verdad que J termina siendo el Ghost Rider de este juego. Sí, sí, la verdad que sí, hoy estoy pila, porque me ha tocado castear otra vez con Sasa, con Diego y con Dami, otro caster. Y literal que me desperté para castear, estaba ya dormido. Y Maxi, que termina mandando a dormir, le tendía la cama, le cantaba una canción de cuna. Y directamente, que tengas lindos sueños, papá. Ahí viene J buscando, ya viene abriéndose paso a toda velocidad, dirigiéndose a buscar la gloria. Un J yendo a buscar la letalidad, a ver qué termina por hacer. Ya comienza la cacería por parte de la escuadra número 9, el barato oficial, que viene buscando la referencia rival, que termina siendo certera. Es buena propuesta por el momento. J que pega 1887 la Winchester, que termina siendo desatada, golpe por golpe, caída por caída, pero parece que el uso que le dice, no te me caigas, compadre, le tiende la mano, le tiende el hombro, levántate, sigamos hasta el final de forma conjunta, de forma homogénea. Las paredes que empiezan a caer, J que vuelve a caerse, J que trastabilla, pero vuelven a levantarlo en el momento preciso. Una cosa de locos ese enfrentamiento, movimientos insanos, tiros al pecho, y de todo un poco, es un popurrí de situaciones ahora en pocos segundos. Por este lado tenemos al señor Zack, que intentaba por ahí recuperar a sus compañeros, pero no va a poder recuperar nada, quizás por los puntos de resurrección. Es la tercera zona, 488 kilómetros de ida. Tiene el tramo bastante largo, o sea que está complicado para llegar a zona segura. Se va a martirizar, amigo, se va a inmolar directamente para recuperar a sus compas. No, si levanta a los compañeros y listo. ¿Qué hizo? Ah, bueno, no tiene moneda, le alcanzó. No, estás en la pobreza, estás como yo, amigo. Saque, por favor, tienes que juntar monedas antes. Me extraño de que haga eso. A ver, intentó jugársela. Y viene con la motito chuchu, viene con la motito chuchu, ya dirigiéndose y va a intentar llegar, pero yo lo veo complicado. A ver si el Super Medikit hace posible lo imposible.
ahí vamos a 19, Electe, justamente Electe, que termina por llevarse la tercera baja en caja de hat-trick, que termina por caer Max y termina por caer que lo uso J, ya caminando en la cornisa, pendiente de un hilo, está a punto de caer, cuidado, está a punto de caerse, ya se termina por desbaratar el baratro, solamente quedan dos jugadores en pie, queda Electe, intentando aguantar, resistir, levantando el estandarte, no tiene nada que perder, todo por ganar, solamente queda avanzar, y una casilla 7 del Dragons, con Zika a la cabeza. El jugador uruguayo predilecto, ahí Pipeño que viene conectando, el rival que le estampa la pared de la cara, una charbastra que termina siendo desatada, pero no conectaba, no hace el trabajo pensado, Fabri, intenta también conectar, pierde la vida, y si caía directamente derrumbado, le movió en el piso como un terremoto, una avalancha de balas, que le impactaba directamente en la cabeza, y termina por caer justamente a Arlott, ahí vamos a el señor J que se tira al piso, y viene también Elite, que no tiene nada que perder, como dije hace un instante, y termina buscando el enfrentamiento, termina buscando la eliminación, termina buscando la gloria, guarda con J. Está a punto de pelexear, coloca la pared y se empieza a defenderse. Después de tanta agresividad, es el momento de protegerse. La Charbaster que le viene reclamando sangre. Una Charbaster que viene pidiendo pista y se mete entre el tren, amigos. Parecía que había enfrentamiento, pero decide retraerse, Zeus. 2v4, me echo uno y me fumo un pucho. Una cosa impresionante lo de los chicos de Baratro en este momento. ¡Qué locura! Porque eran cuatro contra ellos y sin embargo van resolviendo, pero me lo terminan por borrar al señor J. Elite en este momento con las barres intentando frenar al rival. Queda el solito justamente contra todos 17 participantes que estamos teniendo y apunta de manera milimétrica con toda la distancia, quizás como si fuera Bob Lee-Swagger. Vamos a ver si puede cuadrar el tiro correcto. Llega con toda la cuarta zona a estar resguardado. Y sí, chicos, cuidado con esto porque se torna con todo el final de lo que sería este segundo mapa, que se me hizo rapidito, te digo, quizás ahí, porque estamos narrando en dúo, es como que los mapas los paso como más con soda, te digo, hacemos una cosa bastante copada. Y bueno, tenemos en este final un fuerte enfrentamiento con los muchachos que estamos viendo en pantalla con la escuadra número 8 de BL. Tenemos, si no me equivoco, 8 eliminaciones para ellos. Ya necesito anteojos, no veo un carajo. Es una cosa de loco, che. Pero bueno, las 6 y las 7 fuera de competencia y seguimos repasando a ver qué onda. Y ojo con Salvi, que está con 11 eliminaciones, una locura. Dios santo, ¿qué le está pasando a Zeus? Aparte de la falta de pelo, se está quedando ciego. Los años no vienen solos. Y esos años mozos que terminan por pasar. Savic está protegiéndose. Hablando de mozo, hermoso lo que viene haciendo este gran jugador que viene haciendo 11 eliminaciones. Ahí vemos la masacre que termina por desatar un jugador. Y vemos una Charbaster que en sus manos es la letalidad personificada. Pierde la estabilidad. Terminan por llevarse a la maldita perdición de este juego. A ver, aparece Motovía, aparece Biel, aparece Chucky. KMX esperando tras bambalinas, esperando el momento. Chucky termina por conectar a la Charbaster. Que termina por llevarse el alma, termina por reclamar esa eliminación. Chucky Show que viene avanzando. Cuidado. A ver, el stand-upero de este juego. Que viene dando risas a sus compañeros y sufrimiento a las escuadras rivales. Ahí Biel que coloca la pared y en ese momento de protegerse está en pleno campo abierto. Viene por quedar otro jugador. Ya de forma certera. Termina por llevarse, pero no. Era la kill de su compañero. Termina por quedar a luz a los 13 jugadores. Dale, Zeus. Dale sabor. Dale color. Dale con todo, Zeus. Y vamos a ver qué onda, qué es lo que tenemos. El salseo que está con todo. Sí, señor. Y viviendo está la pava. Vamos a ver quién se toma el mate. Atiendo con esto justamente Sabina. Se acerca con todo. Con un MP. Quemo con lo que venga. Dice, me reconta remil paro de mano. Dos eliminados. Sí, señor, tres escuadras en promedio en su bolsillo solamente. Tenemos a los chicos de la 3 fuera de competencia y me parece que esto puede ser un doblete para los chicos de 7, pero no. Las cosas se complicaron y ahora lo tenemos un Elite teniendo un excelente tiro certero. 10 muñecos en su bolsillo es una cosa impresionante. Un Skyler que perfora las paredes y deja en bola a los rivales. Vamos a ver si puede justamente ahora marcar el daño. La 5 que encara a Gualatino se va a quedar este bulla. Encara con todo Carmita y a ver qué pasa con Mati, que lo tenemos ahora con todo también con la guadaña. Haciendo la parca y déjame decirte que esto se termina. Tenemos un ¡bulla! Para la escuadra justamente de War Latino, hermano. Se llevan la segunda sala de 4 de esta hermosa final. Uy, qué peleadísimo que está esto. Un War Latino que termina haciendo historia, pero con un sabor insulso, Cebolla. Porque se han quedado cortas con las eliminaciones. Sí, sabemos, concuerdo. Los puntos prevalecen y hay que hacer bajas. Tiene un total de 7 eliminaciones. Quien se lleva todos los reflectores, todas las luces, es la escuadra correspondiente al Baratro. Con un total de 24 bajas. Literalmente se han llevado media salas solos. Sí. Sí, obviamente hay revisiones de los que vos quieras, pero han llevado 24 bajas y son 48 jugadores. Se llevaron media sala. Tal cual, medio servidor, ¿no? Se embomaron los muchachos. Es una cosa impresionante. Lo que jugaron en esta segunda sala y Elite siendo obviamente el señor con todas las vistas
puestas en él directamente, ¿no? Con esas 10 eliminaciones, estando solo. En un momento era elite, y si no me equivoco, J, el dúo. Igual hay que resaltar a Xavi, que no sé quién está jugando de la cuenta. No te, creo que Maxi se llama, creo. Eliminaciones, ¿eh? Maxi creo que se llama, o Mati, algo así creo que se llama. Me había dicho una vuelta, pero no me acuerdo el nombre del pibe. Vamos a cámara. Una gran cantidad de bajas, también. Más que WC, tenés que saber Xavi Sport directamente. Literal, amigo. Es más, viene últimamente en los torneos dando un excelente desempeño, la verdad que recontra remil empachado. Como un Gámez, quizás, como lo subí al grupo de ProSur, no sé si lo viste. 18. Sí. No, ahí decía 15, pero se terminó llevando 18 en total. En esa sala, ¿no? Fue en el torneo anterior. Linda la remera de Latam, me gusta, está fachera la remerita de Latam. Y esta, eso que no es la oficial está mejor, pero no sé por qué me mandaron esta, porque se ve que le erraron a los diseños acá en Argentina. No sé quién lo hizo, pero le erraron. Yo quiero una, reclamame una. Te consigo una. Es más, están las de antes, que esas están mejores, que son tipo. Tipo chombas raperas, no sé cómo decirte. Sí, bueno, dame una de esas. Soltate una, Zeus. Cómpate. Dale, después le digo Anita. Hacemos un trueque, si no. No, tranqui, no. Pues te consigo ahí. Anita tiene como 1.500 millones de remeras. Las tengo que ir a buscar. Bueno, pasa que una allá... más que te hace. Una más, una menos. Ah, qué pensé. A mí me gusta coleccionar camisetas. Aparte, yo las uso. Suelo utilizar todo el día las camisetas que tengo. Sí, a mí también me encanta. Es algo que me apasiona mucho. Está bueno eso. Vos tenés bastante. Es más, tenés una blanca que me gusta mucho. No me acuerdo de qué. La de Punto Gamers. Esa está muy buena. Es una organización de Valorant y Counter. Está muy fachera. Si yo sí, está facherísima, está facherísima. Si yo tengo esa, tengo la de Chess y Leviatán. Bueno, la de Chess me la diste vos en la GS, ¿te acordás? Sí, en la GS te di la de Chess. Y tengo la de Mike and Evil, que la de Mike está muy buena porque tiene las Malvinas acá atrás. Oh. Es la celestita con blanco y tiene las Malvinas estampadas acá atrás. Está muy fachera esa. Aparte, la tela es livianita. Es para como verano, ¿sabes? Para verano. Juega una locura es. Encima, la de Mike and Evil y de Malvinas, bueno, obviamente porque tiene los colores de nosotros, ¿no? Obviamente, esos colores me encantan, amigo. Yo creo que por eso también, bueno, no cambiaron los colores de LATAM, porque viste que cambiaron de dueño, ahora está todo erradicado en Perú, ¿viste? Sí. Tendría que ser de color blanco y rojo, pero dejaron los colores de inicios y eso la verdad que está bueno. Va, no sé, yo creo que es alusión a lo que fundó Chasky en su momento, que después, bueno, Chasky quedó como un boludo, pero bueno. ¡Garca! ¡Ganador! Así es. Ya todos lo sabemos, chicos, así que no nos podemos... No, está toda la vista, es algo que... Ya está. ¿Qué va a ser? Debe 488 kilómetros, no sé, sí. Millones de dólares. Se quedó con mucha guita, pero bueno, ¿qué va a hacer? Como no hay contratos de por medio. Espero que se haya comprado un terreno, por lo menos. Como hizo el de Vape. Sí. El de Vape no haya comprado dólares, porque ojalá que no. Ojalá que haya invertido un peso y ya le haya devaluado todo lo que choreó. Corta la bocha. Y sí, muchachos, acá hablamos con la verdad. Sí. Con la verdad. Acá desenmascaramos a los tránfugas. Estamos en la sección de Zeus desenmascarando cagadores. Olvídate. Y si chao, digo, Sol. Un beso para vos. Y gracias por pasar. Y si digo que soy pelado, soy pelado. Mira, estoy pelado. Ahí queda. Tengo un kipa, me hace judío en cualquier momento. ¡Ay, el mapa! Gerson me va a matar, amigo. Por el amor de Dios. Ahora arrancamos con la sala. Déjame cuadrar esto, por favor. Sepan, disculpad mi improlijidad, pero como estamos entre amigos también, es algo que es como más que nada un podcast. Esto. Pero está bueno porque le da esa fluidez que muchas veces cuesta. Sí. Dice, yo siempre dije, una pareja de casters es como una pareja de verdad. Tiene que haber química. Sí. Entre los casters para que sea fluido. Y uno, cuando hay química, le saca los tiempos a tu compañero y sabes cuándo. A veces uno puede ser profesional, pero a veces hay casters que no tenés ese feeling. Entonces queda como más estructurado. Hay cosas que por ahí no se mencionan, uno se cohíbe un poquito más. Pero cuando encontrás esa naturalidad, esa química, sale todo espontáneo. Y hablando de espontaneidad, vemos a jugadores que de forma espontánea y de forma temprana empiezan a caer. Tal cual, hermanito. Y sí, justamente siguiendo lo que estabas comentando, es así, hay que tener química, hay que ponerle onda para que esto sea un show, porque no hay que olvidar que esto es un show también, muchachos. Más allá de que estemos narrando una liga, esto hay que entretener y hay que sacar una sonrisa por ahí desde el otro lado. Yo sé que a ustedes les gusta, porque el salseo y el chusmerío es algo que a todos nos gusta. No me lo nieguen, manga de mentirosos. Ahí esto es algo que a nosotros nos encanta. Y mira, te cuento que tenemos a la escuadra número 2 de Baratro. Uy. Complicados ahora, justamente. Por lo que veo ahora, Baratro Gaming se encuentra con los jugadores de Baratro. Pero pará, hay algo que no me cierra. Ah, está Baratro oficial. Ahí está, hay dos Baratros. Ahí está, amigo, como que, ¿qué pasó? ¿Le cambiaron los jugadores? ¿Qué pasó? Está Baratro y está barato. Está, no sea malo.
Pero ojo que juegan bien los chicos de Barato Barato. Es más, hablando de Barato, sí, se viene algo por ahí, por lo que estuve viendo. No sé si. Sí, se nos viene algo que otra vez van a poder revivir esto que está. Acá esto es un spoiler, hagan de cuenta que es un spoiler. Pero bueno, ahí el novio de Tefi que está pidiendo camiseta de Latam también. Andá a comprar el sanguchito de milanesa que siempre estás jodiendo con la sanguche milanesa. Decile a Rama, que se encargue de Rama, a mí no me jodas. Sí. Rama. Ah, la Rama, manejate, papá. Manejar la boda. Manejarse, que el uso que arrancó tranquilo, Maxi, era quien se llevó a la eliminación de los 45 sobrevivientes y Zika. Justamente, el dragón mayor aparece, el hijo de los Targaryen. A ver, la casa del dragón presente, la serpiente antigua, la gente del Dragons, que ya viene soltando el apocalipsis, viene llevándose, y justamente los cuatro jinetes que empiezan a aparecer, Yoyo Signe, era derrumbado, pero vuelven a la vida. Sin que se desangra, Raihan era quien volvía, y vemos al señor Stuss, que estaba parado en la ventana, modo chismoso, y lo terminan bajando de un gomerazo. ¿Qué está pasando con los chicos de LMG que arrancaron bien potentes? En lo que fue las dos primeras partidas, ahora como que los vimos un tanto quizás a media marcha. Vamos a ver qué pasa con los chicos de la 9, que Lid estaba tratando de marcar el tiro. Que el uso que encara y va a buscar a ese jugador hasta abajo de la cama. Sí, señor, lo conecta la sombra que justamente le hacen ahora un destello de luz y la dejan fuera de competencia. Sí, señor, los chicos de 19, perdón, 19 no, los chicos de Barato Oficial, ahí estaban dándolo todo. Dos eliminaciones hasta el momento para ellos, limpiando lo que sería el apartado de fuerte. Y así mismo seguimos repasando, seguimos a ver qué encontramos ahí por otro. Ponchame la 12, los chicos, ¿sí?, de Lucas Gamer, que no los vimos en toda la partida y Lucas está apoyando desde principio a fin. Es verdad, sí. Que la están pasando feo, están sufriendo bastante, pero bueno. De eso se trata, empaparse. A veces, cuando las cosas no salen o salen mal, uno aprende también. A veces es necesario que salgan mal las cosas para que después salgan mejor. Obvio. Entonces, uno aprende de los errores y no de las virtudes. Uno aprende cuando se equivoca y no cuando acierta. Entonces, esto sirve para perfeccionar, buscar esas falencias y tomarlo como un aprendizaje. Acá estamos ahora modo semo psicoanalista. No, hay que reflexionar un poco, porque si vamos al caso, tenés razón, amigo. Es, por más que te vaya mal, es cuestión de que eso lo tome uno como aprendizaje y así mismo poder, ¿cómo se llama esto? Afilar ciertas cositas, ajustar las tuercas, ¿viste? Para poder ir mejorando, nunca tirarse para abajo, porque de los errores aprende. Es así, muchachos. Así que bueno, semo, aprovecho mandando un saludo para Noni. También para remarcar algo, que justamente Gerson y Tefi son las que están detrás de todo este evento. Y gracias por juntarnos, gracias por estar haciendo esta línea gráfica también excelente. Que Gerson se mata haciendo los banners, poniendo el logo en los mapas. Así que Gerson, pobrecito. Abrazo grande para Gerson y para Tefi. Denos un aumento y le mandamos un abrazo grande. Uy, hablando de abrazos, si se están abrazando en el lobby, los chicos de la 11 del Quisqueya Academia están abrazando, llorándose, porque se les está escapando el torneo. Cada vez las chances son ínfimas. Y sí, cada vez más lejos, solamente le queda una sala. Y las probabilidades empiezan a acotarse, se vuelven más chiquititas, ya que viene avanzando los chicos, el 17 también jugando de forma conjunta, sumando un total de 4 eliminaciones. ¿Quedan cuánto? 44 jugadores. Hasta, uy, ahí, no, yo no se los hubiera prestado los jugadores directamente, los hubieran puesto a jugar bajo mi nombre. Mala la estrategia por ahí, ¿no, Zeus? No, sí, olvídate, ahí está muy generosa la cosa, te digo. A seguirle porque no veo nada, se me puso negro la pantalla, ¿sí? No veo nada, ahora sí. Ahí ya se sabe que tiene por caer justamente de forma fugaz los chicos de la 3. Aparece el W6 por sumando un total de 6 eliminaciones. Y el enfrentamiento que no acaba, una corrosiva que viene apareciendo más 5 y viene abriéndose paso. Que le termina dando aire de vida, quiere abrirse paso, se termina encerrando, es un búnker de paredes. Y vamos a la luz, que vuelve a aparecer a la escena. No hay chance de reivindicarse. Y Neviento Cazuelo tiene que buscar el enfrentamiento a la G18. Le va a intentar conectar. Situación difícil, situación complicada, pero no imposible. Tiene que jugársela. Es a matar o morir. Viene jugando el face to face, el 1v1. Y sí, le termina aplicando el touchdown con la G18. ¡Con la G18! La termina matando. Eso termina siendo un jugador, pero privilegiado. Es el niño prodigio, Naluso. Le pegó un descanso, en pocas palabras, ¿no? Con la G18. Sí, sí, lo yo. En los PvP, cuando el que iba ganando te sacaba la G18 y te mataba con eso, porque ya es como que te meó directamente, ¿no? Es una cosa. es como que te piso y te escupo. Claro, ¿viste? Es como que te desprecio. ¿Entendés? Así que tremendo lo de Naluso. Pero ojo, por lo que tengo entendido, creo que la G18 como que la mejoraron un poco. Le aumentaron un poquito el daño. Sí, bueno, parece. Pero no hace como una G18 con un arma de corta distancia o con un subfusil, como suele decirse. Sí, es como la ventaja de la armamentística. Sí, sí, sí. O sea, no tiene una G18, no tiene alcance prácticamente.
Hablando de alcance de balas, que empiezan a alcanzar jugadores, que empiezan también a sucumbir ante la presión constante de algunos jugadores que vienen haciendo, sí, grandes eliminaciones. Enzo, mientras tanto, el soporte correspondiente a la escuadra del Ghost, que no tiene bajas, que la tiene Bloxito, mientras tanto. Eos a la propuesta, justamente de su compañero que empieza a presionar. Matito, que termina pereciendo. Y Eos al señor Pantoja, que quiere conectar, pero termina fallando todo. No termina por conectar un disparo. Era fuego de discreción y quería, no sé, matar el aire para mí. Estaba ahí, ¿cómo se llama? Medio perdido, justamente GPS. Atento con los chicos ahora de Luca Gamer. Justamente en el enfrentamiento que dice Luca por acá, para mí es mucho llegar a esta gran final. Qué bueno, hermano, que pienses así porque... qué sé yo, siempre obviamente hay que apuntar a más, pero si vamos al caso, siempre es un golazo. Sí, siempre. Bueno, pero hay que recordar que es un equipo netamente de comunidad que empieza a dar sus primeros pasos en torneos. Entonces, ¿ya? Por sí, ahí sí. Viene eso de que es con estar ya en la final es un montón. Porque imagínate estar jugando scrim de comunidad, y comunidad literalmente, y venir a jugar ya torneos que son más bien comunitarios, pero hay grandes jugadores, porque vemos jugadores verificados que tenemos en Fire League, es un gran paso, es un sí. Gran salto de calidad. Tal cual, vos sabés que sí, y la verdad que felicitaciones, que me bugué, perdón. Felicitaciones, Lucas, por tu equipo, justamente que lo está dando todo. Es más, tiene dos eliminaciones hasta el momento ahora en esta partida y aguantando el resguardo en esta segunda zona, jugando la estrategia como tiene que ser. Y mirá, te comento, Semo, y a toda la gente que está espectando del otro lado, que estamos teniendo más enfrentamiento con los chicos de LMG, que están básicamente buscando quilombos desde principio de final, justamente los muchachos ahora de la jugada número 10. Quieren ser acreedores de lo que sería el premio y del campeonato de esta Season 22 de Atenas League, justamente, que son 22 ediciones, loco. Ya están reempachados Gerson y justamente Tefi, ¿no? O sea, una banda... Como están choreando, ¿eh? Como están choreando, se están por volver millonarios, se compraron un campo en Misiones, pusieron cultivos de soja. Hablando de cultivar, Yorosin que quiere recolectar a ese rival como si fuese el trigo, lo quiere hacer pan, lo termina horneando con la Jarbuster, lo quemaba directamente, y si quedaba carbón ya estaba incomible prácticamente. Yorosin que se termina escapando la presa, el portal que termina siendo favorable, y vemos que viene haciendo un gran trabajo, trata de transportarse, Sax viendo a buscar por la parte de la acera, mira abriendo ese paso la Minuso que termina por desmoronar la defensa de ese jugador que te parecía impenetrable, pero termina siendo solamente frágil como un cristal. Una casilla 12 de Lucas Gamer, que viene sumando 4 eliminaciones, se viene mejorando. Viene el aumento, el incremento justamente del level, y de a poco se van entendiendo los muchachos para darlo todo ahora en esta partida. ¡Atento, callado! ¿Qué de dónde salía ese muñeco? Estaba escondido justamente por ahí el señor Juancit. Y bueno, llegaba al mismo tiempo Nahuel como para decirle, loco, quédate quieto, no hinche mala bola. Lo marca y sí, se queda con la segunda eliminación. Y ahora con las monedas, la teca, la billulla, uno andando en moto tipo Nova. Ahí tenemos a los chicos... levantando justamente a Shadow, pero ¿por qué no lo levantó a Shadow? ¿Está o no están las monedas? Me parece que sí está el presupuesto. Vuelve Shadow a la partida y aquí lo tenemos justamente en este momento. ¿Qué le dijo? Esperá por moño ahora bancátela. Ahora moñaste. Ah, pero amigo, ¿de dónde salió Juan? Si salió de la nada, de una ventana, re loco. Y eso es lo que hace el teleport. Me ha gustado mucho desde que apareció el teleport, que le da otra dinámica al juego y otro tipo de estrategias plantea. Sí. Está viendo la jugada, saca... cómo terminan de utilizar en buena forma para ir a rushear. Entonces, sí. Muchos por ahí utilizan el teleport para defenderse, para escaparse. Pero, a ver, vemos que Osaka lo critica mucho. Pero la inteligencia para utilizar los recursos y cómo utiliza ese teleport para buscar enfrentamiento y reposicionarse es una locura y le da otra dinámica al juego. Así que, bien por Galena por ese lado de meter los teleports. Me pareció una gran incursión, un buen cambio para el juego. Cambió todo el meta, amigo, porque literal antes te costaba un huevo pasar de lado a lado cuando vi un río de por medio. Ahora con un portal sos Gardel, amigo, pasás a donde se te cante el traste, ¿no? O sea, es una cosa muy buena. Aparte de pasar de defensa-ataque en cuestión de segundos. Sí. Y hablando de defensa-ataque, OZJ que termina por atacar ya la defensa rival, Motovía que viene avanzando, ya se va metiendo por la baja de parte de Bosque Rojo. Y hablando de Bosque, aparece el lobo, aparece que luce J. Sí, justamente, queriendo devorarse los cerditos rivales. A ver qué termina por hacer J, termina soplando y derribando las paredes. Termina por caer la casita que era de cartón y el cerdo termina siendo consumido, termina haciendo asado y J viene curándose, lo viene haciendo como si fuese un jamejameja de curación. Qué lindo, ahí, qué buenos tiempos, amigo. Ahí justamente J haciendo alusión a eso, modo insano en este momento, pegando los saltos. No te regales, no te obsequies, dirían en mi barrio. Un portal rápidamente para retroceder. Y sí, el señor ahora se encuentra complicado contra las cuerdas, tratando de definir el enfrentamiento. Le vienen tres o cuatro participantes. Excelente castigo, mirá qué lindo, confirmalo. Le queda el pixel necesario como para poder acercarse. Se va a sumar justamente la quinta eliminación y el otro jugador se lograba levantar por medio
medio de la horizontalina. Rápidamente respira porque los rayos gamma pegan bastante en la cuarta zona de esta tercera partida. Y vamos a ver qué pasa. Activa las habilidades rápidamente para evitar justamente ser dañado por una bomba. A ver qué pasa. Pega la vuelta. Está totalmente insano como jugando un PvP 1v1 ahí en duelo de escuadra. Vamos a ver cómo le hace en este momento J, que termina justamente ahora por sorprenderlo. Termina por bailar. Hace de todo un poco. Malabar es intenso y se toma el propulsor para irse directo hacia la zona. Una cosa de locos, pero no llega, Semo. Déjame decirte que madre queda. Madre mía, lo que no pudo hacer el jugador lo termina haciendo la zona. Terrible, amigo. J es el maldito mago de este juego. Si saca una jugada de la galera como si nada, lo terminaba por borrar del mapa, lo hacía desaparecer. Y la zona también empieza a jugar. La zona empieza a presionar. También reclama sangre. Un EKC5, el War Latino. Quedan dos jugadores en pie. Nos quedan tres jugadores en sala. Viene que sea uno de Seventeen, que se merece un bubia para mí. Sumando un total de 3 eliminaciones. A ver, Motovea jugando contra zona. La zona que viene pegando, pega la distancia. Con el 72, el rival que se escapa. Guarda que va a aparecer en cualquier instante. KMX presionándose, lo termina por llevar. Lo hacía desaparecer directamente, como si fuese un versículo bíblico. Del polvo vienes, al polvo te vas. No queda nada. Estaba hecho de barro. Y sí, lo termina por secar directamente con las balas. Lo quemaba por completo. Y Chucky, ahí el muñeco maldito, viene diciendo: hola, soy Chucky. Y sí, termina siendo una pesadilla, un cuento de terror, una película. Y esta escuadra, como le dije anteriormente, para mí, mi querido Zeus, se merece un Oscar, una actuación, pero fenomenal, ¿eh? Fenomenal, como Leonardo DiCaprio contra el oso, en esa película que no sé cómo se llama. Ahí la tenemos justamente al señor... The Revenants. El Renacido. El Renacido, uy, qué buena película esa, loco. En la que está aburriendo, tremendo. Pero con alguien que no te aburrís, justamente con André, que saca esos tiros impecables. Y sí, se recuperaba. Obviamente, ¿qué te pensás? ¿Que no tenía jeringa? Sí, ¿qué te pensás? ¿Que no tiene la cura contra el COVID? Obvio. A ver, ¿qué pasa? Y me sorprende con otro. Sí, señor, es una cosa impresionante. Cuelga el cuadrito y lo deja justamente en sus mejores jugadas. Guárdatelo para vos, nene. Una cosa impresionante lo que hacen los chicos de Dragon en este momento. 14 eliminaciones y seguimos sumando. Tenemos un 4v4. Seventeen a punto de confirmar lo que sería su segunda bulla. Y vamos a ver si Dragon les para el carro. Y avanzan de a poco los muchachos ahora con todo en lo que sería el Rush. Semo, querido, te dejo el cierre de esta tercer partida. Así es, se nos viene el final. Esto se puede acabar en cualquier instante. Le damos un cierre a este último mapa. Dos equipos peleando por el Buya. Solamente dos equipos. Que viene el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Ahí cae Mega, que termina por vencer. Motovia, que viene avanzando. Ya diré que levanta a su compañero. No hay chance. Es un aparente de paredes. A ver, André, que viene haciendo. Se mete dentro del CR7. Se termina por inmolar. Le corta la cabeza. Saca la guadaña. Termina siendo letal. Una guillotina. Y siendo el verdugo. Una canción uno que va a caer en un instante. La escuadra del Dragos viene escupiendo fuego. La escuadra del Dragos quiere hacer historia, pero Piero trata de aguantar. 2 contra 1, Zika, y Zika haciendo la letalidad. Zika hace historia, se lleva la victoria y se lleva el Boya para la escuadra de Dragons. Que Zika juega una locura. Lo que juega Zika, lo que es impresionante, amigo, es uno de los señores MVP que hay actualmente en jugabilidad en lo que sería torneo de comunidad. La rompe, amigo, literal, Zika. Y como dijiste vos en su momento, pide liga ese señor. Sí. Necesita, lo implora, literal. Sí, se lo merece. No, a ver, yo tengo un dato. Estuvo ya por ingresar a liga, pero por tema de pasaportes. Ay, no me muy diga. Huevón, muy pelotudo. No pudo hacerlo porque no tenía pasaporte. Entonces tuve que explicarle cómo tiene que hacer el pasaporte. Es una boludez encima. Me habló, le digo, pero pasa que él es uruguayo. Ah. Sí, que es de Uruguay. Entonces, bueno, tengo para ir a hacer. ¿Cómo se hace el pasaporte? Bueno, le expliqué. Espero que ahora para la próxima temporada pueda estar o lo fichen ahora, que se puede fichar también mediante temporadas, ¿no? Ojalá. Pero ya estuvo ahí, pero bueno, por temas de papeles, no puedo lograrlo. Igual que otro que tiene que estar para mí es Crono, un gran soporte. Uy, lo que juega, sí. Crono es una, para mí es una barbaridad lo que juega Crono. Sí, sí, literal que sí, amigo. Bueno, pasamos a cámaras un segundito y te muestro, sí, la pantalla. Ay, pará que no encuentro la cámara. Acá está. ¿Qué te iba a decir? Ahí te comparto acá también acá. Crono sí, es muy buen jugador, amigo. Es muy buen jugador, de buen soporte. Creo que también es la misma camada que Grimm y todo eso, ¿no? ¿Puede ser? No, claro, sí, sí, son más o menos de... Sí, arrancaron prácticamente juntos. Estaban, bueno, a ellos los vimos IQs. Los vimos en AGS, a ellos justamente, ¿no? Ahora que me acuerdo. Claro. Estuvieron jugando AGS. Ellos salieron campeones. Sí, salió contra Mastering, habían jugado, ahí está, me acuerdo. Exactamente, que estaba Bulls, la escuadra de Bulls. Sí, sí, sí. Tremendo, lindo enfrentamiento fue. Pero Fraga ahí, con esa escuadra, también la rompieron, loco. Sí, es otra. Está en un gran nivel. Encima, muy buen nivel. Encima, Crono, esa misma noche, ¿te acordás que se había ganado un celular? Claro. Fue doble campeón. De verdad.
Está loco. Y lo de Malvinas Gaming, ¿no era? Creo que sí, no me acuerdo mucho. El stand sí. De Malvinas. Que se había llevado un fono nuevo en cajita hermoso, divino, que le sirve, qué sé yo, para un montón de cosas directamente, ¿viste? Qué sé yo. La verdad que. Para venderlo, hacer la plata. Exacto. lo cambio por un plato de guiso. Entonces, el rosbío ahora se fue por las nubes. La sí, está carísimo todo. Está todo caro. La verdad, loco, qué difícil es vivir al argentino hoy en día. O sea, nos vamos a Uruguay, boludo. Sí, nos vamos. Repatrienme, por favor. Me autorreporto, dijo, ¿viste? Me autodeporto. Sí, dijo, olvídate. Nada, pero bueno. Argentina es hermoso y Uruguay también debe tener lugares muy buenos. Yo, la verdad, me gustaría conocer otro país. Uno de ellos es Uruguay. Tengo varios amigos por ahí, te digo, Semo. Pero los que los conocí por Valorant, justamente. Pero jugando estoy hablando, no de torneo. Uh-huh. Y te digo, la verdad, me hacen dar tanta bronca. Algunos. ¿Por qué? ¿Viste? Porque, no sé, tienen una manera de descansar única, ¿viste? Y tipo, que hace como que se me mueva una cierta parte de mí que me hace dar bronca, pero al mismo tiempo me da risa. Me termino metiendo en ese humor, ¿viste? De ellos. Es como que el ta está siempre. Sí, el ta y el bo. El ta y el bo, sí, loco. Conocí un vaguito que era una masa el chabón, pero me hacía calentar a veces cuando jugábamos las partidas porque no hacía un carajo. Y encima me taladraba, te taladraba. Sí, hablan rapidísimo, hablan muy rápido a veces algunos. Está como Nacho con el free tiempo, ¿viste? Cuando se pone en aceleración. Sí, no se le entiende una goma. Pero bueno, son gente linda, son, la verdad que... Sí, obvio, sí. Somos hermanos prácticamente. Obviamente, sí, tal cual. Bueno, ya que estamos acá hablando, a ver, dime. Metemos tema Free Fire League, yo sé que la estás viendo, ahí estás haciendo... creación de contenido de eso o streaming. ¿Qué opinas del tema que se está debatiendo mucho? ¿Osaka campea o juega estratégico? ¿Gusta el juego Osaka o no? A mí me gusta el juego Osaka. Sí, me gusta. Es un juego tranquilo, estudia mucho. Si vamos al caso, la gente de Europa juega así mucho. A la tranquilidad. Brasil es más de ataque, que también resulta uh-huh. Está bueno. Y nosotros, como que nos falta, no sé, un poquito de todo eso, aprender y bueno, pasarlo. Pero fíjate que desde el último World Series. Es que el meta se empezó a poner así. Antes eran todos centralizados. Sí. Y cuando vino el World Series, que Furious Gaming, Osaka y... ¿Quién más había ido al Mundial? No me acuerdo mucho, sinceramente, amigo. Estoy más perdido que... Al Glory, si no me equivoco. ¿Al Glory había ido? Me parece que sí. Terminaron siendo pollos porque, claro, te venían los tailandeses, te venían los de Indonesia jugando por fuera, jugando conjunto a la zona. Iban avanzando a medida que la zona... Iba comiendo tierra. Entonces llegaban todos por fuera. Y el que quedaba en medio era pollo. Porque caían todos directamente por fuera. Y desde ahí se empezó a jugar este meta que se juega actualmente. Que es que todos van entrando en conjunto con la zona. Veo, claro, como un poquito retrasados a lo que sería el juego de antes. Directamente decís vos. Claro. Pero bueno, hay que ver después qué proponen los chinitos. Porque siempre están un paso adelante esta gente. No sé cómo es. Sí, no sé, la verdad, tan loco. Es más, que no me acuerdo. Phoenix creo que era que había salido campeón una vuelta del mundo. Lo estaba narrando Khan, me acuerdo. Uh-huh. Los locos muy resguardados, esperando que todos lleguen. Nada, pero es, a ver, por ahí dicen, no, que la campean. Es que no es solamente un juego de ir a buscar fuego por fuego. Hay que ser inteligente, saber cuándo mover las piezas. Tal cual. Y vos, como escuadra, tenés que buscar la máxima efectividad, la máxima eficiencia. ¿Qué quiere decir ser eficiente? O sea, ganar una partida utilizando la mínima cantidad de recursos... Y cometer los menos errores posibles. Tal cual. De eso se trata. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Carroñando. Esperar el enfrentamiento entre otros y carroñar. Si vos podés y tenés la oportunidad de hacerlo, es la parte más factible. Lo más inteligente sería. Entonces, por eso yo apoyo también los juegos. Sí, a mí me gusta cómo la viene haciendo. Por eso que les está resultando en lo que es el puntaje. Quizás algunas partidas a veces las tienen media para atrás. Porque a veces son buenas partidas y a veces malas. Como todo equipo. Pero la estrategia que está haciendo está muy buena. No es campeo, sino estrategia. Porque este juego, si vamos a caso, es de sobrevivir. Yo, como le dije a Nacho hace un rato, le digo, hermano, a vos te pongo en una isla con 10 monos que tienen el mismo objetivo de sobrevivir. ¿Vos qué vas a hacer? ¿A salir a matar a lo loco? No, te vas a quedar al resguardo. Vas a pensarla dos veces antes de hacer un movimiento, ¿no? El juego, esto es un juego, pero si vamos al caso, es lo mismo. Así que hay que sobrevivir, actuar cuando se tiene que actuar y, bueno, ahí tener el pensamiento en blanco y fresco para tomar decisiones. Así es, y fresco lo que viene haciendo Matecito, así que queda fresco como lechuga. Y lo terminan haciendo ensalada, lo terminan cortando en 10.000 pedazos.
El que está en sobre, guardo con Steven. Mal momento para levantar a su compañero. Se termina regalando solamente Carmita jugando en solitario. ¡Qué buena soledad! El contra el mundo se va volviendo el templo de la casilla 5. Es el templo del War Latino. Y si le terminaban llegando los rezos de su compañero, termina por hacer el milagro. Invocaba el milagro perpetuo. Y Carmita, que no se le acaba, le llega la maldición en este momento. Decide protegerse, viene buscando el resguardo. Trata ya de reestructurar un poco el HP. Para habilidad contra la pared, el teleport que termina siendo favorable para poder salir del lugar conflictivo. Dice esa particularidad, o ese, perdón, esa parcela de tierra que estaba siendo disputada, y Carmita que logra salir ileso prácticamente, pero lo están cazando en este momento. Son 2-1. Lo mejor que pudo haber hecho Carmita es irse lejos de lo que sería ese posicionamiento. No seguir insistiendo en algo que ya básicamente está terminado, pero en este caso los chicos de la escuadra rival no lo van a dejar escapar. Lo tenemos a Carmita, que va a tener que dar cara, no le queda otra. Tiene un buen chaleco y un buen casco dentro de todo. Hay que ver las paredes cómo tendrá, pero bueno, se manda con todo hacia el frente. Le daba un espacio tremendo al jugador rival. 12 de HP, está totalmente adobado, a punto de entrar en la mesa central, sí señor, y a ser comido por los muchachos de la 2. Barato Gaming, los tenemos a los chicos ahora con 3 eliminaciones, eliminando a War Latino y sacándolos del eje en lo que sería esta cuarta y última partida. 28 participantes, Emo, es la última sala y por ende ciertos equipos no ingresaron y ciertos equipos los tenemos como un poquito más efusivos buscando kill por ahí, ¿no? Y para mí uno tiene que ser profesional siempre, tiene que ingresar a todas las salas, aunque sea por diversión, ¿no? Ya no tenés nada que perder. Jugátela para molestar a los demás, solamente por pintarle el dedito o ser la piedra en el zapato. Y los que sí siguen son los chicos de Lucas Gamer. Tenemos a Yadu, la sombra, con Nabu, con Fanta, con Hernán. Ya tocando suelo. Ahí en la parte de camps, ahí llegando a zona segura. Que de seguro no tiene nada, porque meterte ahí, la verdad es un gran problema, porque puede aparecer cualquier escuadra. Ahí vemos que termina ya por conectar Nabu. Era quien reclamaba esa eliminación jugando de media distancia, haciéndola de flex. Y llevando ya una eliminación para el sobre, que lo usó también haciendo eliminación César. Era quien terminaba por ser consumado en el fuego cruzado. Ahí que lo usó y compañía 2 eliminaciones para la escuadra número 9. Viene el avance. Ya comienza la legión de la escuadra número 9. Empezando a apoderarse de Brasilia. Empezando a ser la magra de Brasil, de la favela. Ya viene sumando 3 eliminaciones. Ahí se van repartiendo de forma igualitaria. Elite esperando su eliminación. Por el momento, la escuadra de Baratro tiene 3 bajas consumadas. Me mató a Vixen, ¿no? Quedó en el medio de los 4 de los chicos de la 9. Onda totalmente perdido el chabón, pobre. Se encontraba. Qué feo cuando estás queriendo, por ejemplo, hacer un movimiento y te encontrás contra los 4 monos de frente y decís, ya está. Ya está, totalmente entregado a lo que pase, a lo que suceda. Ahí los chicos de la escuadra número 9 dando un excelente juego en lo que sería el apartado de Brasilia. Intentaron limpiar la parte alta, pero me parece que no escucharon nada. Los chicos ahora tienen que tener un poquito de tranquilidad. Los muchachos que no sacaron... ¿Sacaron bulla los chicos, puede ser, de la escuadra número 9? Sí. A ver, vamos a repasar los mapas, porque no recuerdo. Los mapas 17, War Latino y Dragons. No, me parece que no. No, Baratro no. Fue de... 17, War Latino. De 17 y War Latino. Y Dragons el mapa anterior en Alpes. No, de perdón, sí, te conté una de más, pero no. Claro, Dragons, 17 y War Latino. Ahí lo tenemos. Veremos si pueden. Ahí vamos a los chicos de la 9 del Baratro. Pero vienen avanzando, pero vienen haciendo... una gran cantidad de eliminaciones y pueden pelear el campeonato por eso. A veces sí. No solamente es cuestión de bulla, sino de mantenerse estable. La constancia es fundamental en este juego y hacer kills por sobre todo. Zack viene avanzando, Stun ya con 4 eliminaciones. Ahí pega el salto, intenta buscar el punto ciego en esa defensa. Empieza a buscar el punto de intersección. Ya vemos que comienza la cacería. Rollo sin motorizado, modo toreto. Viene el avance, conecta, impacto, doblega, se impone. Y termina por devorarse a su padre. Dice, ¡no! ¡La humillación! Le dice, yo estoy aquí y ahora eres mi presa, soy el cazador. Y te termina por devorar la humillación. Lo termina, pero la verdad que es lo peor que te pueden hacer. Que te bailen así, te digan gallina, ¿no? Sos el pollito pío, le dijo. Le hizo la del gallito de morón directamente, ¿no? El baile insano, justamente ahí. El que no conoce el gallito de morón, googleelo en YouTube, búsquelo. Baile del gallito de morón. Le va a salir un video viejo haciendo un gesto memorable. Así que se van a reír y se van a acordar de esto. Atento con los chicos de la cuadra número 10. Andan con todos los chicos en plena cacería, van a por todas, no le importa nada, ya es la última partida, dicen que sea lo que Dios quiera. LMG en sí tuvo muy buenas eliminaciones a lo largo de lo que fueron estas salas y van prácticamente a eso, van directamente a lo, ¿cómo se dice? A lo importante, ¿no? Hacemos a buscar los puntos por eliminación. Sí, a ver, sabes que está complicado, tienes que jugar de lado, que está complicado
Ezika jugando en solitario, tiene que llegar a algún punto de resurrección, tiene que llegar a alguna tienda. Ahí está la escuadra correspondiente al devolución oficial, con el uso, con Mate, con Sammy y con el señor Samis. Ahí vemos al Sammy, ¿qué decía hacer? Aguanta. Dani, mientras tanto, lurqueando, siendo sentinela de la parte alta, teniendo un gran panorama, un buen campo de visión y peño oculto. Zika que tiene problemas, parece que va a caer, está la muerte del Dragons, ya la bestia mítica, que le fueron cortando tres de su cabeza, queda solamente una cabeza que Zika, a ver qué decía hacer, para su play, gana 6-1, 1v1 el cara a cara, termina siendo favorable, pegando en el momento certero, siendo un jugador de ajedrez, moviendo las piezas en el momento correcto, invocando un gambito de dama, una jugada maestra, para mantener con vida la ilusión del Dragons, y vemos la ilusión por parte de la escuadra 9-9, quiere echarse un buya, tiene muchas bajas, pero no ha logrado coronarse con ese grito de gol y de gloria, con ese grito de victoria. Me gusta el autito, está fachero. Y esto está cheto, Uy, cuidado, cheto, lo que puede pasar con ese jugador, lo terminan por arrollar. Y sí, termina siendo arrollado. Ahí llámame el 911, por favor. Llámame emergencia. Hay gente que está ebria, está chocando gente, que está pasando, que el uso también tiene problemas. Está del otro lado, justamente de la parte alta del puente. Venían pegando, tirando todas sus utilidades. Fernando Maxi, viene jugando el cuerpo a cuerpo, un teleport, las estilas que termina siendo visibles para denotar. Termina siendo teletransportado hacia el centro del mapa. Viene cayendo las granadas. Ahí Maxi que termina por conectar. Y viene cayendo la carroña. Llega las hienas. Y se pone complicado el ambiente. Se pone complicado el momento para la escuadra correspondiente al Baratro. Cuidado con esto. Estaba Maxi lanzando bombas para todos lados. Era Osama Bin Laden en pinta. Sí, señor. Lanza con todo ahora mismo las granadas. Revienta con todo ahora mismo los muchachos de la escuadra número 9. A ver qué es lo que sucede. Al mismo tiempo se hace daño. Es un arma complicada la M79, pero ahí sabemos que hace volar por los aires a los rivales. El TP justamente que lo utilizaban de manera correcta. Se alejan los rivales y ahora mismo tienen que estar al resguardo los muchachos de Barato de la escuadra número 9. Es la última salita y los chicos siguen sumando eliminaciones. Quieren sacar un bulla. Es más, creo que si lo sacan quizás puedan acercarse con todo a ser campeones de esta edición número 22 de Atenas League. Así que con todo esto estamos viendo a LMG que va ahora teniendo un choque de realidad, si vamos al caso, porque venían todo a todo ritmo rusheando y ahora se encuentran con dos jugadores menos, ¿no? Con otra escuadra picante se cruzaron ahí en el recorrido y tienen que tener un poquito de paciencia a la hora de tomar las decisiones. La escuadra número 11 por este lado muy cerca, Quisqueya Academia, que no quiere tener problemas. Ellos están haciendo sus compras, pero al mismo tiempo la escuadra número 12 de Lucas Gamer pueden tener ahí un choque cercano. Y dicho y hecho, Nabu que acelera con la habilidad de Tatsuya y una escopeta en curso, pero en este momento saca la UMP, le parte la ceja, sí señor, le hacía una cicatriz nueva, pero Nabu lamentablemente ahora se me desmaya por el fuerte calor que había ahí en el enfrentamiento. La sombra que ahora se va acercando también por el sector de la casa, luteando quizás alguna que otras balas y asimismo prepararse para lo que es el final de esta partida. Hacemos tercera zona que marca 22 participantes y los chicos de Lucas Gamer quedan con el 50% de sus jugadores en pie en esta partida. Ay, santo Dios, un momento complicado para la escuadra Lucas Gamer, la sombra que trata de mimetizarse con el campo de batalla. Quiere pasar desapercibido. Jaxi, mientras tanto, junto con Stunz, los chicos del LMG jugando de forma precavida, más retraída en este instante, de forma defensiva. Gracias, jefa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Isaacs está recibiendo castigo. Sí, le terminaban por imponer una bala directamente en el entrecejo. La vía en la glándula pineal, mi querido Zeus. La mandaban a buscar la iluminación, el Nirvana, como si fuese el mismísimo Buda. La obligaron el tercer ojo que él usó. ¿Era quien se le imponía? Ya vemos el teleport, empiezan a entrarse ya dentro de la zona central, dentro del perímetro, que termina siendo el último lugar que puede haber tierra. Guarda que termina por caer la escuadra número 10. Que el uso buscando la gloria. Que el uso que termina por conectar. El rival que se impone lo termina ya por difamar. Lo parten 10.000 pedazos. Lo hace Trix, lo descuartiza y J. Que lo termina otra vez empezando. Armaba el rompecabezas de su compañero. Vuelve a armarlo y vuelve a levantarse. A ver, J se protege las paredes. Que le vienen dando un poco de aire. Y viene vacilando. Ya se viene abriendo paso la parte club que termina latiendo. Y se empieza a fragmentar. Conecta el disparo. Conecta, impacta, doblega. Se impone. Y termina llevándose la eliminación. Madre mía, qué locura. Dale, Zeus, dale con todo. Y ponele el color a lo que queda de partida. Que el uso, el último en pie que nos queda por este lado, le empiezan a tirar con de todo. Sí, señor, hasta zapatillas llegan a verse. Justamente en este momento, pato al agua, que el uso ahí se refresca un poco porque sabe que las cosas se ponen complicadas. Uy. ¡Qué lindo impacto de reflejo que tenía! Pero si vamos al caso, ahora mismo se nos van fuera de competencia los muchachos 17, quien tiene ganas de poner un segundo logo en este mapa de purgatorio. Vamos a ver si la puede hacer. Se encuentra Chucky ahora al resguardo, levantando a su compañero. Son 17 los participantes que estamos teniendo y por este lado, Baratro Gaming se encuentra con todo aterrizando en lo que sería el lado
del drop del señor Avixi, que es otro jugador insano que sabemos que pega unos rojos de película, literal. Ahí lo tenemos a los chicos de la 3. WS oficial, Mati, tranquilo, esperando justamente el momento de poder dar su aporte. Intenta hacer el daño justamente en este lado con un preciso con el rifle de tratamiento, que es un rifle que quizás no tiene el defecto, justamente, pero sabemos que si aplicas un buen preciso a la cabeza, te termina por descuajeringar todo. Es una cosa de locos. Pero bueno, atento, vamos a ver cómo la hace el jugador de la jugada número 3, que está el resguardo Dani, que también estaba por ahí pegando las amarelas con todo en lo que sería este desnivel. Lo van a visitar con muchas ganas de abrazarlo justamente en este sector. Vamos a ver si la puede hacer. Hoy había uno que se desmayaba. Dani, que tiene que aprovechar justamente para poder confirmar las bajas, pero era Chucky, que iba colaborando. Quinta eliminación para él, e intenta levantar la mina justamente por este costado. Vamos a ver si la puede hacer. KMX, que está con todo en altura, él se muestra, no tiene drama. Ya están adobados los chicos de la escuadra número 1 y van a darlo todo hasta el final. Se meten dentro del búnker para poder desguardarse y les queda una casita provisoria como para poder aguantar en lo que resta de la partida. 12 son los participantes que tenemos, Emo, y los chicos de la 11 de XK Academia la pueden hacer en lo que sería este gran final. Así se nos viene el gran final, 12 jugadores. Iván, que quiere bailar pegado junto con sus compañeros, quiere bailar pegado así como baila el mar con los delfines, como dice la canción, pegadito los dos en un solo salón los bailarines. Iván, que viene haciendo bailar a los rivales, pero al son de las balas. Cuidado, ya busca la protección. Rico. Los rivales que quieren cazarlo, siguen cayendo disparos. Chuco, que termina por llevarse. Nike Boy termina ya haciendo una zapatilla que termina por romperse. Ya no era Nike, era Adidas. Y directamente de la salada, en una zapatilla trucha. Jean, que viene levantando. Tiende a buscar, se había percatado. Termina por conectar el disparo. Rival, que termina siendo desplumado. Jean, que pierde la vida. Se aventajaba, se adelantaba. Y también termina pereciendo Games King. Que viene buscando la gloria. Quiere conectar el disparo. Termina siendo certero. Y la termina por llevarlo. Despedaza de M14. Era quien conectaba un 471. Está completamente desquiciado. Mandaba un chaleco de fuerza, por favor. Este pibe está completamente loco. No es humano, es un cyborg. Es un robot, termina siendo el maldito exterminador, el Terminator, el T-1000 de este juego. Games King, que viene levantando a sus compañeros. Nos quedan 7 jugadores en pie. Chucky en la parte alta, viene merodeando. Lurquea, ahí vemos, ya tiene la visión, tiene el programa, sabe que rivales por doquier, es buena la protección. KMX de la altura, se percata, quiere conectar, tiene mayor panorama y de la parte alta viene conectando. KMX se va a la eliminación, justamente se viene el cierre, no lo dejan tocar suelo. Quería caer como un ángel, quería ya tocar suelo para poder ya llevar al fondo de la verna a los pecadores. Pero lo terminan desplumando, caía como si fuese un gorrión directamente de un gomelazo. Y Massin jugando en solitario, Zeus, 5 jugadores, da el cierre que se merece esta gran partida. Y tenemos a Matías esperando justamente en este costado a ver si puede quizás acomodar algún muñeco, si alguien se enmoña. Tenemos un oculto que también estaba por ese borde queriéndole pegar de cerca. What Picker de cerca no es algo rentable, pero sin embargo va a tratar de pegarle con todo. SBD ahora en este momento combinado con el AWM. Y atento que los chicos de Seventeen se van a quedar con esta partida. Vamos a ver si la puede hacer Chucky, todo depende de él en este momento. Empieza a esquivar, esquiva, se agacha, machete con todo, te parto. ¡Al Dios, es una cosa de locos! Matías, el último jugador en pie, que lo tenemos quizás ahí como un tanto, como un pollito mojado, esperando al momento de atacar. Tiene por ahí un atrogón que le puede servir para el enfrentamiento, pero déjame decirte que los chicos de la cuadra número 1 están totalmente cancheros. El señor KMX ya sabía dónde se encontraba, le hace un buen daño, y en este momento lo vamos a gritar todos juntos, señoras y señores, porque vamos a tener un tremendo ¡bulla! Para la cuadra de Seventeen, y es el segundo, querido Semo, de lo que sería esta jornada, y esto habla mucho de los muchachos, así que me parece que esto huele a un campeón de la liga. Y sí, me parece que sí, ya las cosas se huelen, ya de forma premonitoria, ni tal vez sea la palabra, premonitoria. Y sí, es como un déjà vu, para que te veas la cantidad de eliminaciones que tienen. Tienen una banda, ¿y cuánto tienen? 22 bajas. Sí. Han sumado los chicos del Seventeen, segundo en WC, con 2 bajas, 2 eliminaciones nada más. Tercero, Dragons, con un total de 11 bajas. Y cuarto, veamos a César, a Oculto y Juan, que han sumado 9 eliminaciones. Así que bueno, la verdad que Quisqueya, lo siento mucho Quisqueya, pero no estuvo a la talla hoy. Solamente pocos equipos han resaltado. Acaba de resaltar también la gente de la casilla número 9, como termina siendo Baratro, que hace eliminaciones, pero no termina siendo estable en tabla, y eso le puede costar mucho. Tal cual, los muchachos ahí les costó entrar en las posiciones que uno hay que entrar directamente, ¿no? Buena skill, pero es como básicamente, ¿cómo se llama esto? Un control televisor viejo. Le faltó definición directamente, ¿no?
a los muchachos. Pero bueno, dieron una excelente partida, pero vamos a ver cómo van los puntajes. En sí, por ende, me parece que Seventeen se va a llevar el campeonato por los dos bullas y también por la cantidad de eliminaciones que hicieron. Una excelente jornada se mandaron los muchachos. Pero bueno, todo depende de la organización que ahí está sacando los cálculos con el Excel a dos manos. Así que bueno, hemos querido, llegamos al final de lo que sería esta gran liga, esta gran competencia. Uh-huh. Sí, finalizaba lo que era la Season 22 de torneos de 22, lo que es... 22 de, temporadas. Una locura. Es como... Creo que entre todo, no sé, entre todos los eventos o de la liga, eso es lo que me llama la atención. Sí, no sé, o sea... Son 22 eventos, son un montón. Es una banda... Es una 22 temporadas, es un montonazo. Madre mía. Me hace cobrar, ¿cómo se llama la serie esta? Se me fue, la que es de médicos, que tiene una banda de temporada también. Ah, ay, doctor Milagro iba a decir, no, nada que ver. No, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, sí. Son, no sé, esto está igual, no sé cuánta temporada tiene. O como los capítulos. Más temporada que One Piece. O como los capítulos de Pablo Escobar, viste, que tiene como 80 y pico, tiene. Es una sí. sola temporada, pero son todos capítulos diferentes. Está lleno. La gente que entiende de animes, porque yo sé que no entiendo un pomo de animes. O sea, One Piece está desde hace 25 años más, no más. Che, no, One Piece miraba yo. Bueno, sí, está por el capítulo 1100 ya. Está loco, amigo. No termina más. Tiene un poquito más que el, ¿cómo se dice? Que los programas de Mirtha Legrand directamente. Sí, bueno, eso ya está a otro nivel. Eso es modo Dios. Modo. Ahí almorzando con Mirtha. Está loco, amigo. Y está loco también los bullas justamente de esta noche. Lo repasamos antes de despedirnos. Seventeen se quedó con el primer mapa. Uh-huh. Segundo, War Latino en Kalahari. Tercero, los dragones que no se echaron para atrás en la tercera partida y se quedaron con el bulla. Y la cuarta, abrieron y cerraron con toda esta jornada los chicos de Seventeen. Nuevamente los chicos de Tu Brasil, que ya están palpitando justamente ahora lo que sería el premio. Y festejando ahí con una caipirinha. Sí, una caipirinha bailando samba. No me canté que me poseo. O sea, me pongo modo brazuca y me pongo acá la pluma y. Empiezo a revolear sí. las caderas. Olvídate, o sea, me pongo ahí una zunga y bailamos. Qué lindo, amigo. Rico, dirían por ahí. La puta que lo parió. Sos terrible, amigo. Me encanta compartir con vos, la verdad, relato. Hace rato que no lo hacía. Hoy fue algo divino para mí, porque como te digo, estuve con Nacho también temprano. Esperemos estar los tres, seríamos un desastre. A esta hora se hace pesadísimo estar solo, la verdad. Sí, amigo. Te lo digo porque me pasó cuando decía, a esta hora pesa mucho. Nosotros por ahí también madrugamos. Sí. Ustedes nos crean, somos personas laburantes. O sea, aparte de esto que es un trabajo, tenemos trabajos extras. Yo ahora salgo la gente normal. Yo ahora salgo a las 6, boludo, me quiero matar, boludo. Y bueno, yo también salgo esa hora de casa. Entonces, ya a esta hora el cuerpo empieza a mostrar cansancio. Ya estamos grandes. O sea, Sau tiene 25, yo ya tengo 34 encima. Nada, pero vos estás mucho mejor que yo. Yo estoy muy quemado de la cabeza ya. Estoy muy estresado. Sí, yo también. No estoy bien. Estamos con los patitos desalineados, sí, ahí como sí. El señor embajador, que le mandamos un saludo. El embajador. Los patitos desordenados y el perro que sale a tirar los escopetazos, como el jueguito viejo. Pobre Copo, cómo cobró en esa puteada. No sé quién es Copo, pero... Cerramos ahí, hicimos ya fue, nos despedimos. Pobre Copo. ¡Yo era el caster! ¡Yo era el caster! ¡Eh, Gerson! ¡Era yo! ¡Negro de mierda! Ay, amigo, sí, por favor. Somos una basura, amigo. Y cerramos con un gloria a Dios. Gente, gracias a Zeus, siempre un placer. La verdad, sigan el camino del Señor y puten a los organizadores. Chau, chau. Que sea lo que Dios quiera. Muchachos, buenas noches. Besitos en la nalga para todos. Nos vemos. Bye, bye.